los vamos a interrumpir del baile con esta cancioncita para dar inicio a este programa de oficios y profesiones del mes de diciembre. Y bueno, a uno de mis invitados ya lo super requete contra conocen. Ya será su tercer programa, ya el Club de Admiradoras ya está abierto para las que se quieran seguir inscribiendo, pero no existiría el pequeño Sergio Mariscal Alonso sin un gran hombre que está detrás de él. Me refiero al licenciado en turismo Sergio Mariscal Ramírez, a quien quiero darles la bienvenida. A los dos Sergios Mariscales, un aplauso. Recordarán que ya hemos platicado con Sergio Pequeño. Ay, bueno, ni tan pequeño, ¿verdad? Acerca de sus grandes estudios, de sus grandes logros en ingeniería ambiental. También hemos platicado de que, bueno, le encanta andar por todo México. Él carga su mochilita y anda de viajero. Tiene un alma muy aventurera y aparte toca, bueno, de una manera impresionante el charango, que por cierto no lo trajo, porque dice que ya está cada vez más maltratado. Eso es una injusticia por no traerlo y no compartirlo con nosotros, pero de todas maneras va a tocar algo en guitarra con su papá. ¿No es así, Sergio? Así es. Y bueno, el licenciado en turismo, Sergio Mariscal Ramírez, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenos días. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad que se me brinda al estar en este programa con mi querido sobrino César, que nos hizo favor de invitar. Y pues en esta ocasión, haciendo caso de la invitación, pues con mi hijo. Gracias. Entonces, pues gracias por la invitación y esperemos que sea pues atractivo para todos los que nos escuchan y nos ven por sus aparatos receptivos. Vamos a platicar primero, ¿le parece, de acerca de esta licenciatura en turismo? ¿Por qué decidió estudiar esto? Ah, porque el turismo es una maravilla, es una cosa muy, muy padre para la gente que le gusta, primero que nada, trabajar. Trabajar en lo que es áreas de turismo. ¿Por qué decidí estudiar turismo? Pues se dio la oportunidad, estuve yo en la vocacional 5, que antes era Boca 5 Tasqueña. De ahí, afortunadamente, tuvimos pase automático a la Escuela Superior de Turismo y pues a terminar la carrera. Y ahora trabaja en el aeropuerto. Así es. Bueno, de hecho, anteriormente, antes que trabajé en el aeropuerto, trabajé en varias actividades de turismo, que fue, una de ellas fue hotelería, fue renta de autos, agencia de viajes, receptor de turismo internacional, y todo eso va generando cultura y conocimientos para poder seguir adelante y trabajar. Un lugar, sin duda, muy importante para México, el aeropuerto internacional, donde pasa diariamente miles y miles y miles de personas. Es un área bastante caótica si hablamos de tráfico, y me imagino que tiene demasiado que contarnos del aeropuerto. Uy, sí, bueno, eso sí, es una cosa diario, siempre pasa algo diferente, algo nuevo. Algo que en ocasiones, pues, dice uno, ¿cómo es posible que esto pase en los aeropuertos con los pasajeros, con los policías, con el personal de limpieza, con los supervisores, con los jefes, con los compañeros? Pero es muy bonito. Yo creo que la gente que estamos trabajando en el aeropuerto, como que nos enamoramos del ambiente. Es un ambiente, eso sí, muy, muy, muy movido, muy rápido, muy... Pero así como es movido, es... Son momentos fugaces. Sí, supongo que los días se le van como agua, ¿no? Sí, yo entré a trabajar al aeropuerto y, de hecho, a la compañía en donde estoy, por un rato mientras, a ver si encontraba algo mejor, pero pues se enamora uno del ritmo de vida, de las anécdotas, de los compañeros, del trabajo. De las mismo. Extranjeras, Sergio, tápate los oídos, de las extranjeras también, supongo. Hay mujeres muy guapas en todo el mundo y afortunadamente vienen a México, nos visitan y nos regalan un taquito de ojo. Sí, me imagino, ¿cuáles son las más guapas? Pues en todo el mundo hay mujeres hermosas, francesas, americanas, no se diga Sudamérica, Caracas, Venezuela, Sao Paulo, Brasil,
No, de todo, de todo. Mexicanas, mexicanas también. Tiene una larga lista, Sí, ¿no? gracias. Muy, muy larga lista. Y ahorita en estos momentos, ¿exactamente en qué área está en el aeropuerto? Estoy trabajando en el área de equipajes, equipajes, y es un área muy, muy bonita, muy compleja. Algunas personas dicen, uy, no, lo peor, problemas. Ciertamente hay problemas, pero así como hay problemas, también debo no tener el carácter para poder sacar adelante todo tipo de problemas, desde el más pequeño, desde una simple pregunta, hasta una gran explicación. Cuando llega ya al aeropuerto y ya es hora, ¿a qué hora entra? Yo entro a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, a la hora que canta el gallo, él ya está en el aeropuerto trabajando. ¿Cuáles son las actividades que diariamente hace? Pues tenemos diferentes roles. Nos dan por rol un área específica. En donde estamos, pues nos puede tocar en un área que se llama conexiones, que son las conexiones, las pérdidas de conexiones, equipaje que no llega a su destino, que nosotros tenemos que buscar la manera de conectarlo siempre con su legítimo dueño. O tenemos un área de oficina, un área de atención internacional y un área de atención nacional. ¿Se pierden mucho las maletas? Desgraciadamente, sí. No es que se pierdan, no se deben perder. Pero sí tienen un rezago. ¿Por qué? Porque hay un error. Alguien cometió un error y ese error pues tenemos que nosotros enmendarlo y tratar de direccionar correctamente el equipaje hasta su destino mismo y hasta su legítimo dueño. También es muy importante revisar las maletas porque, bueno, hay todo un reglamento de qué es lo que debemos de transportar en una maleta y qué cosas están prohibidísimas tener en una maleta. ¿Han salido objetos extraños o cosas así como un tanto curiosas en una Uy, maleta? sí, cosas que dice uno, bueno, ¿para qué lleva esta persona esto en su maleta? ¿Cómo qué? Pues cosas muy raras, ¿no? Como un pastel, ¿Un pastel en una un maleta? pastel en una maleta, un... Es que a lo mejor era de sorpresa. No, pues sí, No quería que nadie viera el pastel. el molcajete, ¿Un no sé, sí, molcajete? cosas muy extrañas, una planta eléctrica para soldar. Exacto, Es que eso. uno no sabe en qué momento le puede servir esas cosas, Cosas ¿no? extrañas, cosas muy extrañas. Y de hecho, bueno, hay muchas cosas que por reglamento no se deben llevar en el equipaje. Entonces, pues es una gran variedad de cosas extrañas. Claro, sí, porque sobre todo las mujeres que guardamos de todo, hasta el molcajete ya quedó, no nada más nos colgamos de todo, sino también transportamos ahí en el avión de todo. También hay como medidas para shampoo, maquillaje, ese Así tipo de es, cosas. así es. ¿Cuál Para es el tamaño requerido o el máximo de tamaño para poder yo transportar algún líquido? en su equipaje de mano, que se entiende, es el que se lleva a la persona arriba de la cabina del avión, no debe de rebasar de 100 mililitros. Si rebasa, entonces ya es algo que se debe de guardar directamente en el equipaje que está documentado. Muy bien, y por ejemplo, estas cosas extrañas como lo del molcajete o lo que me comentaba, ¿qué es lo que hacen? O sea, de plano es va pa atrás y no ingresan con eso en la maleta, No, se quedan en pues el aeropuerto, ¿qué pasa? tenemos varios tipos de manejos. El manejo correcto es algo que no debe viajar en las maletas, como por ejemplo los sprays, alcohol, cosas como un bote de pintura, por ejemplo, por decir algo. Son muchas cosas, armas, Llevan bote de pintura. llevan cosas, sí, llevan de todo. Las personas piensan que... Pues esto me lo llevo en la maleta y me lo llevo en el, y son cosas que no se deben llevar. Entonces, existe todo un reglamento. Existen los reglamentos y cómo deben manejarse los equipajes de una manera correcta. Muy bien. Ok, bueno, ya revisaron el equipaje, ya van a guardarlos en el avión. ¿Cuál es el procedimiento y en qué parte también están nuestras maletas en el avión? Bueno, el equipaje debe viajar en el compartimiento de equipajes de Aeroméxico, el equipaje documentado, que es en la parte de abajo. Se le llama comúnmente la panza del avión. Entonces, ahí en el compartimiento de equipaje, que son normalmente son cuatro compartimentos, van abajo de la panza del avión el equipaje. Y se le permite al pasajero llevar una sola pieza de equipaje de mano. Que sea una pieza, digamos, como una bolsa, un bolso de mano, que se entiende, que ahí no deben llevar tampoco ningún tipo de cosas riesgosas, como armas, por ejemplo, como navajas,
como más cosas de más de 100 mililitros de líquidos, por ejemplo. Y ya cuando llega el avión, primero bajan las personas y luego baja todo el equipaje. Primero bajan las personas y de hecho ya se está ingresando el carrito equipajero con el operador para que bajen el equipaje y para que se lleven de inmediato a las bandas. Tenemos la indicación que se debe llevar primero el equipaje de las personas que bajen en clase Premier. Muy bien. Y bueno, supongo que esto es por aerolíneas, pero ¿puedo llevar yo la maleta muy, muy, muy grande y me cobran algo extra por el peso de mi Claro, maleta? existen diferentes clases, así que como diferentes líneas aéreas que se manejan para que lleven cada persona el equipaje respectivo, nada más. Si rebasan, lógicamente deben de pagar un exceso de equipaje. Muchas veces la gente no lo quiere entender así y es como iniciamos a tener problemas con las personas que no quieren pagar un exceso de equipaje porque a ellos no les dijeron que no podían llevar X cosa. Muy bien, el trato con la gente sabemos que es bien, bien complicado y más en este tipo de lugares que es demasiada gente. ¿Cómo tratar al cliente? ¿Cómo abordarlo? Y sobre todo si me llega un extranjero, a lo mejor yo no sé mandarín, japonés, alemán, ¿cómo tratar de platicar con él, ¿no? Así De es. ayudarlo y que se lleve una buena impresión tanto de México como del servicio que se le Así está es. dando. Así es. Afortunadamente en la empresa donde estoy laborando, qué bueno que lo comento, nos han dado constantemente, nos entregan, nos dan cursos de capacitación, trato y manejo del equipaje, al igual que a las personas. Entonces, pues mucha gente, pues ya tenemos la idea, lógicamente, pero nos enseñan cómo debemos de tratar a las personas de diferentes tipos de caracteres. Ahí es donde entra directamente la psicología aplicada. Claro, sí, porque todos tenemos como días complicados en los que a lo mejor no estamos muy de buenas, pero imagínense que llegan turistas que ya están cansados, que están agobiados, que a lo mejor se retrasó el vuelo, que ya están molestos, están un tanto Así es. irritables, ¿verdad? Y cómo tratar de darles un buen trato y la mejor solución, y también para que entiendan que, bueno, si el vuelo viene retrasado, pues no es culpa de ustedes, ¿no? Ciertamente. Hemos tenido diferentes tipos de problemas, inclusive por el clima. Desgraciadamente por el clima, sí se llegan a detener los vuelos o se desvían a otras estaciones. Cuando llega a suceder eso, pues toda la operación se demora, nos causa bastantes problemas y lógicamente con las personas, todos los pasajeros se molestan, piensan que uno tiene la culpa o tiene uno que arreglar el problema. Y de hecho, procuramos, todas las personas que trabajamos en el aeropuerto, procuramos dar la más rápida solución. Y, por supuesto, habrá que hacerles entender a las personas que, bueno, el clima no es culpa del ser humano, que no tenemos nosotros la responsabilidad del clima. Sin embargo, sí nos apegamos a tratar de solucionar lo más pronto posible todos los problemas de las personas y de los equipajes. Muy bien, bueno, pues cuando tomen un vuelo ahí en el aeropuerto, pues también tratar de considerar que hay reglamentos en todos lados. Entonces, si no obedecemos las instrucciones y si no nos ponemos muy al pendiente, pues puede pasar esto, que me cobren exceso de equipaje o que a lo mejor tenga que dejar ahí algún artículo y entonces pues pierda yo, no sé, algo que ya compré, el molcajete lo pueden perder y entonces ¿con qué voy a hacer esa salsa rica en la casa? Ni modo, se quedará confiscado ahí en el aeropuerto el molcajete. Saludo a las escuelas que están conectadas, 56 113 30 48 53 96 75 77 91 78 y 26. Dice Lulú, qué cosas tan raras. Pero sí, Sí. ¿verdad? A ver, molcajete, ¿qué más me dice? No, y cosas increíbles, dice uno. Pero a ver, menciona algunas otras Pues un cosas tanque de extrañas. oxígeno, por ejemplo, Y ese pesa bastante, pintura. pinturas que tienen solventes, eso no debe viajar en los aviones. Ok. Lo tenemos prohibido. Muy bien. Dice, comida no se puede, Lulú. Está pensando en guardar la torta o a lo mejor el pastel que mencionaba al principio del programa. Pues ciertamente la gente lleva comida, lleva tamales, lleva el mole, la cecina, el chorizo,
Un montón de cosas. Combinada con los Sí. pantalones y los zapatos y todo eso. Exacto, No dice quiero uno, imaginar cómo ¿cómo es huele ahí a posible? Sí, refrigerador. abre uno la maleta y sale un montón de aromas, ¿no? De todo, así todos juntos, y como lo dices, qué ole, a veces dan ganas de, qué ole, de cantar la guácara, pero bueno, O de llorar, ¿no? o de llorar, y ¿cómo es posible que la gente ponga sus prendas íntimas o sus calcetines junto con la comida, ¿no? Dice, uy, cuidado, ¿no? Sí, sí es Sí. complicado. Lulu, seguro andan dopados para meter eso en sus maletas, sí, claro. Técnica 77, ¿qué pasó con las maletas? ¿Qué pasa con las maletas que no se recogen o no se reclaman? ¿Qué hacen con esos Bueno, artículos? tenemos ciertamente, nuevamente volvemos a la reglamentación, tenemos reglamentos, todo se lo guardamos en una bodega, en nuestra oficina, que no es muy grande, tenemos una bodega que en donde se guardan las cosas máximo 7 días, una semana. Cada martes se hace la concentración a nuestra bodega general, en donde se guardan única y exclusivamente 3 meses. Anteriormente era más tiempo. Pero será una bodega que también, lógicamente, con 6 meses en que se guardan las cosas que van llegando, que se concentran cada semana, lógicamente ya no era posible tener tanto espacio para tantísimas maletas. Entonces, esto se dona a las instituciones, beneficencias, casas de cuna o asilos de ancianos. Técnica 77, si están interesados en las maletas perdidas, pueden ir por una donación de una maleta, ¿no? Un pantaloncito o ahí, o algo, a lo mejor algún souvenir, a lo mejor todavía no está De echado a perder todo, la de asesina ahí todo. guardada, se la pueden llevar a casa, cómo no, ¿no? De También. todo traen las maletas. Bueno, cabe mencionar que son, esos se le llaman artículos perecederos. Como tienen cierto tiempo que están vigentes, que no se echan a perder, tenemos la indicación de que si no se recogen en un tiempo considerable, que es menos, por supuesto, menos de una semana, se tienen que desechar. Muy bien. Hay otra faceta que seguramente también disfruta mucho, no nada más trabajo y trabajo y más trabajo en el aeropuerto. Como papá. Ah, sí. Bueno, el hecho desde que supimos que iba a nacer Andrés, mi hijo Andrés. ¿Quién es Andrés? Ah, a ver, díganos quién es Andrés. Es mi hijo Sergio, bueno, es que es Sergio Andrés. Pues ya desde entonces inició pues un sueño que hasta la fecha ha perdurado. Con mi hijo para mí mi hijo es muy, muy, muy importante. Y ustedes dos comparten algo muy especial, aparte de la unión de sangre, de convivir, de tantas experiencias, de tanta convivencia, también comparten la música. Ah, sí. Ya vamos a la mitad del programa y Ah, sí. no hemos escuchado nada de lo que ya prepararon. Ensayaron semanas y semanas y Uy, no. semanas. De hecho, se Bueno. desvelaron Uy, sí. ensayando y resulta que seguimos platicando y no los escuchamos. ¿Les parece? Si presentamos a otra invitada que es la guitarra y vamos a escuchar, aquí tengo apuntado en mi acordeón, cuando lejos, muy lejos. ¿Les parece si los escuchamos? A ver, ahorita en el chat me dicen qué tal cantan, qué tal toca Sergio Andrés. Muchas gracias. Sonó a Sí. nombre de novela. Es que está bien telenovelas, por eso normalmente no solo Andrés. Muy bien, Y ya ok. me conocían como Andrés, pero sí, me llamo Sergio Andrés Mariscal Alonso. Ahora soy el músico invitado, vengo aquí a musicalizar a mi Y a papá. echarle porras a tu papá No, me vas a también. hacer segunda o primera o algo. Claro, nada más. Es que está mi. A ver. No te me Para que enredes con me. el micro. Así. Al revés. Exacto. Muy bien. A ese acércatelo tú. Con aquí. ¿Y tú vas a Así. tocar? Ah, oye. Ahí estás. Muy bien. Exacto. Esta canción se llama Cuando lejos, muy lejos. Pues es una canción representativa de la música que hacemos mi papá y yo de repente. La verdad es que ya hacía un buen rato que no cantábamos No, no la juntos. hemos ensayado, sin embargo, sí me comento que esta canción es de mi maestra Aurora de la Paz Arias, desde la secundaria. Uy, iba en la secundaria hace algún tiempo, pero para que se sepa que se recuerda con mucho cariño. Muy bien, vamos a escucharlos. Perfecto, ahí, para que se escuche la guitarra. Oye.
Ando lejos, muy lejos, y en hondos mares. Pienses en lo que sufro yo estando a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Mándame ese suspiro sobre las olas. Y cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue la blanca gasa de la neblina, si exhalas un suspiro por el ausente, deja que me lo traiga la golondrina, deja que me lo traiga la golondrina. Gracias. Gracias, gracias. Excelente canción. Supongo que te la enseñó tu papá. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Y cuándo más o menos fue que la ensayaron? Hace muchos, sí, muchos, muchos, muchos años. Sara, sí, estamos hablando de 1700. No, 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 no. Pues tendrá como fácil unos 5 o 6 años que no la enseñábamos. Él se ha dedicado a tener su carrera y yo lo... Le digo, termina, échale ganas, y ahora con la maestría, igual que le eche ganas, que termine. Y pues yo me he dedicado a trabajar, entonces, en muy raras ocasiones nos ha dado el tiempo de coincidir. Bueno, pero cuando estaba más pequeño, supongo sí, que ahí sí convivían muchísimo, no, más. Ya está grande, hace muchas actividades, ya conocemos que se la pasa viajando y demás. Pero alguna anécdota linda, padre, que tenga de Sergio. Sí, y perdón. Pues no hemos dejado de convivir, digo, nunca, nada más que a últimas fechas se ha hecho un poco complicado, pero hasta hace, ¿qué, 2 años? Tocábamos en un grupo juntos, entonces sí, toda la semana estábamos ensayando, sí, es parte de nuestro pasado oscuro, porque empezó como un grupo de rock en español, después nos empezaron a invitar a fiestas, oye, que aviéntate un rock and rollito, va, oye, que no tienes una cumbia, y terminamos haciendo cumbia y salsa, ¿no? Y mi papá cantaba, yo cantaba, tocaba algunos instrumentos, hacíamos cumbia andina con charango, quena, zampoñas. Pero ahí se ponía, perdón que te interrumpa, se ponía muy buena la fiesta entonces. La verdad es que sí. Sí, llegamos a tocar en varios salones, pues que dicen que son importantes para esa música. Yo la verdad no, son como de los años 50, ¿no? Esos donde bailaba Tintán y, ¿no? Entonces, tocamos en varios lugares importantes en el ambiente de esa música y convivíamos todo el tiempo. Entonces íbamos a las tocadas, regresábamos y nos íbamos a convivir con los demás muchachos del grupo. Ensayábamos todas las semanas, 2 veces por semana. Entonces en realidad no hemos dejado de convivir, nada más que música entre los dos, nuestra o que nos guste a nosotros, pues sí, de repente se ha hecho un poco complicado. Pero sí, en el ambiente de la música hemos estado muy constantes. Muy bien, pues regresamos con don Sergio. ¿Alguna anécdota que tenga con su hijo? Pues
Afortunadamente ha sido un muchacho muy, muy tranquilo desde el principio de su trayectoria. Nos ha dado a los dos, a su mamá y a mí, nos ha dado muchas, muchas satisfacciones. Ahora sí que bueno, está presente, pero no es coba, ¿verdad? Pero desde la primaria, puros dieces, cuadros de honor, las mejores calificaciones, los maestros, las maestras, muchas felicidades. En la secundaria, bueno, de hecho en la primaria fue el abanderado de la escuela, estuvo en su... Nos hubiera traído fotos, hubiera sido bien divertido ver estas sí. fotos. No, en la primaria siempre, bueno, los directores me lo felicitaron mucho, nos felicitaban a nosotros. Afortunadamente ha sido muy inteligente, ha sacado bastantes buenas calificaciones, siempre ha sido buen estudiante. En la primaria estuvo en la banda de guerra, en la segunda tocaba la trompeta y también quería salir en todo. Después también en el festival 10 de mayo, pues, tocando la guitarra. De hecho ahí empezamos con el maestro, que bueno que lo mencionamos, al maestro Víctor Equiwa, un saludo. Él fue quien nos inició con el grupo de guitarras de la Ludmila 229. Y de ahí nació lo que después fue el grupo Esencia. Esencia musical, esencia de la música y ahora esencia de la cumbia. Un saludo también para los muchachos, los compañeros. Y en la carrera, pues, satisfacciones. Ha sido un muchacho muy, muy, muy metido en sus estudios. Afortunadamente no me ha salido peleonero como lo fui yo. Pero es muy tranquilo y pues muchas satisfacciones. Una anécdota que no se nos puede olvidar, por ejemplo, cuando estaba en la primaria había un charco de agua ahí, estuvo, y al momento de dar la orden de avanzar, pisó el charco de agua y ¡pum! Se resbaló y entonces, fue al suelo. Se cayó y todos, ja, 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 todos riéndose. Uy, yo, ay, mi hijo. Él también se rió. Se oye en el video. No. Yo me sentí mal, muy mal, porque bueno, era el momento de que daba la orden de avanzar de la escolta, y cuando veo que se cae. Ajá. Otra anécdota, pues cuando también estuvo un tiempo en el Taekwondo, iba muy bien. Yo le decía, esto es para que te defiendas, para que en un momento dado, pues vivimos desgraciadamente en un momento en donde en cualquier momento nos encontramos la violencia, uh-huh. Y para que se supiera defender, lo inscribimos en el Taekwondo, iba muy bien, pero llegó un momento en que hubo una competencia nacional y ¿dónde está la alberca olímpica? Uh-huh. En el Juan de la Barrera lo pusieron con un muchachote bien grandote, un muchachote de Michoacán, y él estaba chiquillo, y que lo patea, le dio una patada tremenda en la ingle y lo tiró, y yo desde luego, levántate, párate y síguele. Y si se puede, dale con todo. Qué híjole, pues, ¿qué? No, que se para y el muchachón aquel, pues era fácil, lo bate yo otra vez, lo tumbó y ya, dice, ya terminó la competencia. Así que y aún así sacó su medalla y ya me después dijo, ya no quiero seguirle. No me pongan estaba, con los michoacanos. Ya estaba bien lastimado, ese muchacho, bueno, una competencia lo lastimó. Y ya de ahí salió y se dedicó después a la pura natación, ahora hasta abuso. Buzo certificado. O sea que. ¿Eres rebuzo? Lo que inicia, eso es lo que le digo. ¿Sabes qué? Si inicias algo, termínalo. Y eso es definitivo. No dejes algo a la mitad. Ya iniciaste la vocacional, termínala. Y de ahí salió como técnico en soldadura industrial. Y después. ¿Él no fue el de la herramienta que guardó en la maleta? El de la planta. ¿El de la planta? No. Ah, no, ok. Y después inició ahí para abuso certificado y pues termina. Y ahora iniciaste la carrera de ingeniería ambiental, pues termínala. Ya terminó y ahora está por iniciar ya la maestría, pues que la termine también. Sí, también, claro. Porque lo que inicia uno, pues debe terminar. Muy bien. Es como una necesidad, una orden que debe llevar uno para sí mismo. Para poder hacer algo en la vida, si no... Es un buen consejo de tu padre. ¿Alguna anécdota que tengas con tu papá? Híjole, aquí me vas a sacar la... eh,
Híjole, pues hay un montón, sobre todo, pues en la época cuando estuvimos haciendo música juntos, pues hay un montón de anécdotas de tocadas, de repente, pues había situaciones donde tocábamos en lugares, pues muy, muy, por el ambiente de la música, de repente es un ambiente muy popular donde suele haber incluso un poco de hostilidad cuando ya la gente se los subieron las copas, ¿no? Entonces estábamos tocando con el grupo en la Plaza de San Pedro, pero no en Roma, en la Plaza de San Pedro Mártir, ahí a la salida de Cuernavaca. Uh-huh. Y era un aniversario de quién sabe, ya ni me acuerdo. La cosa es que ya éramos de los últimos grupos, íbamos casi a cerrar el evento, eran alrededor de las 11:30, ya la gente andaba medio perdidona, en alcohol y todo el rollo. Íbamos a empezar a tocar y un señor empezó a pedir, tócala de Pedro Navajas, tócala de Pedro Navajas. Y mi papá le dice, es que esa no la tenemos. No, que no la vamos a tocar. Y de repente también mi papá, que no, ya está muy, muy clavado, ¿no? Que no, y de repente el cuate, quién sabe qué, sacó así como un, abrió su saco y sacó como una, como una navaja, una onda así. Y mi papá se volteó así todo blanco. Y si ya no tocamos... ¿Y si mejor ya nos vamos? Sí, eran ambientes medio hostiles. No, algo que yo recuerdo un montón, que me cambió la convivencia con mi papá. Esto normalmente no lo cuento tanto, pero pues ahora lo voy a contar casi en cadena nacional para las secundarias técnicas. Cuando yo tenía 17 años, a mí, bueno, mi papá, una cosa que también... A mi papá le he aprendido la música de entrada. Aprendí a manejar gracias a él. Nunca estuve en ninguna escuela de manejo ni nada. Ahorita me dice aquí el sensei, oye, como que eres medio violento para manejar. No, o sea, siempre es como con mucha precaución, sí. Pero mi papá me ha enseñado también a tener cierto carácter, ¿no? al hacer diferentes cosas en las que se requiere. Entonces, yo manejo alrededor de los 12, 13 años. Y cuando tenía 16, 17 me parece, necesitaba yo el coche, pero no tenía ni permiso, siempre me mantuve muy renuente a sacar el permiso y luego hasta la licencia, bueno, ya después la saqué. Entonces le dije, oye papá, voy a usar el coche, dame chance. Sí, nada más no te salgas de la unidad. No, cuando ya menos me di cuenta estaba yo por la glorieta de Vaquerito, siendo que la casa de ustedes está en frente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el sur, cerca del Metro Universidad. Lleva yo por la glorieta de Vaqueritos. Estabas un poquito lejos. La verdad iba muy rápido. Y al intentar rebasar por la derecha, error. Bueno, total, para qué les... En realidad no me acuerdo muy bien cómo estuvo la situación, pero hubo un choque muy aparatoso. El coche quedó... Casi fue pérdida total. Y no, pues yo muy espantado. Yo iba con una muchacha que para entonces era mi novia. Y pues ella salió un poco más lesionada que yo. A mí no me pasó absolutamente nada. Después anduve un poco dolorido por como el jaloncito en el cuello, pero nada más. Ya después mi abuela me curó de espanto. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y le hablé a mi papá, me temblaba la voz, me temblaban las manos. Salió una chava de la nada, porque allí había como nada, más que unas casillitas por ahí medio regadonas. Y salió una chava de la nada con un teléfono. Háblale a tu papá, ¿cómo estás? No sé qué. No, pues yo preocupadísimo, estaba bien espantado. Entonces le hablé a mi papá y, oye, papá, ¿qué crees? Y voy para allá. Llegó, era un tráfico insufrible. Pero el coche quedó rápido. A la mitad, el otro igual, quedó como acordeón. Iban tres personas en el otro coche. Total, que ese día hasta el tambo fui a dar. Pero lo primero que hizo mi papá cuando llegó... Yo dije, ahorita o me cachetea o me va a jalonear. De repente es medio impulsivón, la verdad. ¿No? O me va a jalonear. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, escuincle malvado? Ya bebiste el refino. Esa es otra cosa. Y lo primero que hizo fue llegar. Yo creo que me vio así, mi cara toda pálida. Y te vio tan me abrazó. Me dijo, no te preocupes, estos son puros fierros. Lo bueno es que tú estás bien, estás así completo, es. No te pasó nada, afortunadamente tu novia nada más se llevó un chichonzazo, pero estás bien
Y en ese momento fue así como, ya después que estuve en la patrulla un ratote, luego me metieron a los separos, bueno, como hay unas celditas medio extrañas. Con el abrazo que me dio mi papá en ese momento, se acabó todo, o sea, se acabó todo el problema. Ya después, pues, obvio, hubo que sacar toda la lana de mi cuenta para el coche, para sacar, ¿no? Pero eso fue lo de menos. En ese momento fue, órale con mi papá, ¿no? Grueso. Yo creo que no lo voy a poder entender hasta que tenga hijos. Así es, seguramente. Qué bella anécdota. Quiero pensar. Llórale. Sí, eso es una. De hecho, es la anécdota más significativa, más fuerte que tengo con mi papá. Aparte, te digo que a él le aprendí el gusto de la música, la manejada y últimamente el arte culinario, ¿eh? Ah, también cocina. Sí. Ah, y rico, sí. Te chupa los codos. ¿Y por qué déjame no nos trajeron a algo? Híjole, pues por las prisas, por este cuate me trae, pero sí, en la carrera. Pero sí, con mucho gusto, para una próxima vez les traigo una comida especial. ¿Cómo que les gusta cocinar? Ah, se llama... arroz morisqueta con una porreadilla. Eso platillo. Es un tipo, qué rico. Típico de Guerrero. Pero también qué hacemos un platillo japonés. ¿Y tú qué cocinas? ¿Lo mismo? No, yo me afortunadamente aprendí a cocinar por mi papá, porque yo me cocino lo mío, como de repente se echan sus bistecitos o su carnita molida, que las albóndigas, pues yo ya aprendí a hacer arroz en varias formas, aprendí a cocinar yo un montón de vegetales de diferentes formas, con queso, de repente como que le meto yo un poquito al ¿cómo se llama? De qué hacen, que según carne y hacer un montón, a la soya. Ajá. Carne de soya es un engaño totalmente, o es carne o es soya, ¿no? Entonces, a la soya, nada más que no, en realidad no me gusta tanto, y aparte deforesta el Amazonas. Entonces, le sale de repente el sí, ingeniero ambiental, discúlpenlo. Entonces, yo me cocino lo mío, pero pues sí, el yo creo que el no considero tener mal sazón, ¿eh? La verdad, se lo saqué acá a don Sergito. Muy bien. Hay unas preguntas, perdón, ya sí, estamos claro, metidos antes. En un rollo, la verdad, bastante, bastante lindo hablar de familia, hablar de valores. Esto es muy significativo para los chicos de escuelas secundarias técnicas y la verdad nos gusta que aprendan de todo esto, que valoren a su familia. Pero tenemos unos comentarios todavía para usted, don Sergio, acerca sí. de lo que usted, a lo que usted se dedica en el aeropuerto. Sí. Rapidísimo, porque ya nos tenemos que despedir. Sí. Técnica 77. Y cuando un equipaje va a otro destino, que el dueño se remite a su destino original, ¿o qué pasa? Claro, lógicamente tenemos que revisar cuidadosamente si es que el equipaje, de qué color es, de qué tipo es, si tiene etiquetas, identificadores, importantísimo, cuando viajen póngale una etiqueta identificador con sus datos, nombre, dirección, teléfono, etcétera, para que sepamos un momento dado de quién o a quién hay que llamar para entregar el equipaje que le corresponde a cada quien. Claro. Y dice aquí Técnica 56, cuando se desvía la ruta, ¿tienen que transportarlo por otro medio? ¿Y cuál es? Pues sí, tenemos convenios con otras líneas aéreas. Si una pieza de equipaje se desvía a otro destino, tenemos convenios con otras líneas aéreas para que nos las puedan enviar vía mensaje, se envía un mensaje para que nos la envíen. Y ya cuando llega a México o a su destino respectivo, se envía hasta el domicilio de la persona, claro, aquí mediante un reporte. Lo importante sería que bueno todos los pasajeros estén satisfechos con el servicio. Así y es. Que tengan sus maletas ahí con ellos y que no las pierdan. Claro. Técnica 77 dice, no, gracias, mejor las donamos a quien lo necesita. Ah, es que fue quien nos preguntó qué hacían con las maletas perdidas y le solucionamos la duda. Nos tenemos que despedir. Es bien importante, se nos quedaron como muchos temas aquí al aire. A lo mejor aquí solamente vino papá e hijo, pero falta otra persona más para completar, claro, a la familia. Un saludo, por favor. Claro, un saludo y un abrazo especialísimo para mi mamá, que seguramente, no, ¿verdad? ¿No está en la casa? Ok, no sé. Sí. Pero igual ahorita. No ahorita saben nos, dónde está la ahorita mamá. Ahorita nos está viendo y si no, al rato nos vemos. Un beso, mamá. También a mi mamá le he aprendido un montón de cosas. ¿Y tu hermana? Para la cocina. Bueno, mi mamá me enseñó a tejer, a coser, la verdad, porque yo de repente, pues así la ropa anda con hoyitos y yo nada más le ponía y, no, mira, tienes que hacer. Siempre el toque femenino de mi mamá. Un besote.
Y a mi hermanita, que por ahí anda seguramente todavía doloridona de su brazo, que anda haciendo judo. Entonces la lesionaron en Querétaro hace en octubre. El 18. Ya está un poco mejor zona. También un abrazo, que se cuide y que se porte bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿quiénes estuvieron el día de hoy con nosotros? Pues los dos Sergios, Sergio Mariscal, pequeño Alonso, Andrés, aunque no le gusta, es Andrés, que él es ingeniero ambientalista. Ah, hay algo que no mencioné, los dos son burros, los dos son del Politécnico, y el licenciado en turismo, Sergio Mariscal Ramírez, en oficios y profesiones. Aprendimos solamente un poquito de ellos, ¿eh? Quedaron muchas cosas que platicar. ¿Les parece si los volvemos a escuchar cantar? ¿Sí? Sí, dicen que sí por aquí. ¿Qué van a tocar ahora? ¿Qué vamos a escuchar de ustedes ahora? Una canción típica del estado de Guerrero, se llama el Toro Rabón. Te detengo el micro. Sí. Esta cancioncita, ojalá que por ahí alguien le eche la mano a mi abuelita María Luisa para que la vea, porque esta le encanta y igual sí. Hasta la anda bailando. Ya no quiero torear al toro rabón. Ya no quiero torear al toro rabón. Mejor quisiera, chiquita, que pases con punzón. Y así pasamos la noche, corazón con corazón. Qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. Hombres bravos y de acero, de mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. Cotorra. Cotorra del pico chueco, primer mamá del perico. Cotorra del pico chueco, primer mamá del perico. Si denuncias mis amores, qué bonitas son las costas de Guerrero, de mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero, de mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. Aguililla. Una aguililla gritona me quiso tronar el pico. Una aguililla gritona me quiso tronar el pico. Yo le contesté, ay pelona, no soy pobre ni soy rico. Soy puritito costeño, no me agrando ni me achico. Qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. Yo soy el toro Rabón,
que habito en la serranía. Yo soy el toro rabón que habita en la serranía. Dejo de pasearme un año por pasearme noche y día. Como soy becerro de año, no habito en la pastoría. Qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. De mujeres sensitivas, hombres bravos y de acero. La familia Mariscal cerrando este 2013 de este programa Oficios y Profesiones. Seguramente disfrutaron el programa como lo hicimos todos nosotros. No se vayan de DGSTV porque todavía falta un programa más, un programa especial de declamación con la Escuela Secundaria Técnica número 101. Así es que por favor quédense en el chat, sigan disfrutando de nuestra programación.